Hola, soy Víctor. En esta ocasión vamos a realizar algunos ejercicios de Tai Chi, pero antes de comenzar les invito a que primero hagamos un calentamiento en general, que estemos listos, preparados, y una vez que hayamos hecho nuestro calentamiento, entonces venimos y comenzamos con los ejercicios del día de hoy. Bien, entonces vamos a hacer nuestro ejercicio de esta ocasión. Para este ejercicio es Tai Chi de la familia Chen, el estilo de la familia Chen. Entonces vamos a comenzar primero con nuestra rodilla, en esta ocasión nuestra rodilla derecha flexionada, tenemos más peso en la pierna derecha, el peso al centro, la pelvis adentro, las ingles abiertas y la punta de los pies ligeramente hacia afuera, los hombros abajo, la vista hacia el frente. Y en esta ocasión tenemos la mano derecha al frente, la izquierda a la cintura. Recuerden todo el tiempo sus hombros abajo, sus brazos separados y sus codos apuntando hacia abajo. La mano izquierda sujeta la cintura, la mano derecha está con la palma al frente, los dedos hacia arriba, el brazo estirado y la mano en la misma dirección y línea que nuestra pierna, nuestro pie derecho. De aquí comenzamos nuestro ejercicio. Va a ser hilar la seda, primero abajo y luego hacia adentro cambiar el peso. Ahora tenemos el peso en la pierna derecha, cambiamos el peso, de ahí subimos la mano, giramos la palma, flexionamos y regresamos, abrimos hacia el lado izquierdo. Entonces primero bajar y luego cambiar el peso, girar, metemos el brazo, después subimos la mano y abrimos, regresamos y flexionamos. Cambiamos hacia la izquierda, bajamos y cambiamos, vamos hacia la derecha, izquierda, subimos, giramos y abrimos para terminar hacia la derecha. Vamos a repetirlo otra vez un poco más, uno, a un lado, arriba y a afuera, recuerden todo el tiempo las ingles abiertas, dos, abajo, adentro, arriba y afuera, y tres, hacemos una última vez, adentro, arriba y afuera. Ahora vamos a repetir el ejercicio, pero por el otro lado con el otro brazo. Entonces primero cruzar las manos y después abrir, mano derecha a la cintura, izquierda al frente, recuerden la posición inicial, palma de frente, dedos hacia arriba, mano en la línea de la pierna del pie, ingles abierta, pelvis adentro y más peso ahora en la pierna izquierda, y comenzamos, hacemos lo mismo, abajo, adentro, cambiar el peso, arriba y afuera, regresar y flexionar la rodilla, abajo, adentro, cambiar el peso, arriba, afuera y regresar, abajo, adentro, cambiamos el peso, arriba, afuera y abrir, regresar. Repetimos un par de veces más, abajo, arriba, afuera. Recuerden todo el tiempo sus ingles se mantienen abiertas, separadas y la pelvis está hacia adentro, que no salga su cadera, su espalda derecha, sus hombros hacia abajo, su vista hacia el horizonte, no vean el piso. Eso es, bien. Muy bien, una vez que tenemos este ejercicio, ahí mismo de este lado, vamos a hacer ahora 6 sellos, 4 cierres, dos manos al frente. Es muy similar el ejercicio, círculo con las dos manos, arriba, ahora flexionar los codos, acercar las manos al cuerpo, regresamos el peso a la pierna izquierda y vamos a acercar el pie derecho, poner la punta al piso y estirar los dos brazos. Vamos a repetirlo de nuevo.
Tenemos la mano izquierda al frente, la otra a la cintura y de aquí comenzamos nuestro ejercicio. Primero las dos manos al frente, hacia abajo y cambiamos el peso. Arriba y flexionamos los codos. Regresamos el peso, giramos la cintura, acercamos pie derecho y estiramos los dos brazos, los codos. Una vez más, mano izquierda al frente y cambiar, dos manos al frente y primero hacia abajo. Vamos hacia adentro, luego arriba, regresar, acercar el pie y estirar. Bien, vamos ahora del otro lado, hacemos el mismo ejercicio y lo repetimos un par de veces. Dos manos al frente, abajo y cambiar. Arriba y flexionar codos, acercar, regresar el peso, acercar el pie y estirar. De nuevo, dos manos, abajo y adentro, cambio el peso. Arriba y acercar, regresamos el peso. Acercamos el pie y estiramos los brazos. Y vamos una última repetición. Dos manos y cambiar. A un lado, arriba, acercar, regresar y estirar. Bien. Y una vez que estamos aquí, vamos con el siguiente ejercicio que sería látigo simple. Palmas arriba, en esta ocasión izquierda al frente y después gancho derecho, mano izquierda al ombligo. Levanta el pie izquierdo y un paso largo hacia la izquierda. Regresamos el peso manteniendo la posición de las manos. Volvemos a regresar a la derecha, subir mano izquierda y abrir flexionando rodilla izquierda. Terminamos con más peso en la pierna izquierda, los brazos separados, los hombros abajo, la vista hacia enfrente. Una mano está haciendo un gancho, la otra con la palma abierta. Vamos a repetirlo de nuevo. Estamos hacia nuestro lado derecho y terminamos con el pie izquierdo con la punta al piso, las manos al frente. De aquí comenzamos. Palmas hacia arriba y la mano izquierda al frente. Cambiamos gancho derecho, mano izquierda a la cintura, al ombligo. Levantamos la rodilla derecha, izquierda, y damos un paso largo. Cambiamos el peso, regresamos, subimos mano izquierda y volvemos a abrir mano izquierda y al mismo tiempo flexionamos rodilla. Terminamos con más peso en la pierna izquierda. Recuerden sus brazos separados, sus hombros hacia abajo. Vamos a repetirlo una vez más. Manos al frente y látigo simple, palmas arriba y gancho derecho. Sube la izquierda y un paso largo. Cambiamos el peso y regresamos. Subimos mano izquierda, abrimos y terminamos con más peso la pierna izquierda. Bien, vamos hacia ahora hacer el otro lado. Entonces terminamos con las palmas al frente, pero en esta ocasión ahora el mayor peso en la pierna izquierda y el pie derecho sobre la punta del pie. Palmas arriba, mano derecha al frente, gancho izquierdo, derecha a la cintura. Levantar pierna derecha y damos un paso largo con el pie derecho. Cambiamos el peso, regresamos, subimos mano derecha, abrimos el brazo y flexionamos rodilla derecha, palma al frente y la otra engancho. Una vista al frente, los hombros hacia abajo. Repetimos de nuevo, junta al piso, manos al frente. Comenzamos. Uno, palmas arriba. Dos, gancho y mano a la cintura. Tres, levantar la rodilla y cuatro, paso largo. Cambio el peso a un lado y regreso al otro lado. Subir la mano y abrir, flexionar y mantener la postura unos segunditos. Vamos una última vez. Manos al frente,
cambiar un lado y al otro, gancho y a la cintura. Levantar y paso largo. Cambiar el peso, regresar, subir la mano, abrir y flexionar la rodilla. Bien, entonces hasta aquí tendríamos nuestros tres ejercicios de la familia Chen. Ahora lo que vamos a hacer es integrarlos y vamos a buscarlos hacer de manera continua. Entonces vamos a comenzar. Pies abiertos y comenzamos. De aquí vamos a cruzar las manos. Cruzar y abrir. En esta ocasión vamos a la izquierda. Una mano al frente, la otra a la cintura. Dos manos al frente y abajo, círculo. Arriba, seis sellos, cuatro cierres. Acercamos el pie y estiramos. Y el último, palmas hacia arriba y cambio para hacer el látigo simple. Levantar y paso largo. Cambiamos. Regresamos, subir y abrir, flexionar. Vamos hacia el otro lado. Hacemos lo mismo, cruzar las manos, estamos con el peso en la pierna izquierda. Abrir y terminamos para hacer colgar el hábito. El primer ejercicio. Siguiente, seis sellos, cuatro cierres, dos manos. Abajo y círculo. Arriba, flexionar, acercamos el pie y estiramos. Látigo simple, palmas arriba, gancho derecho. Levantar y un paso largo. Cambiamos el peso, regresamos, subimos la mano, abrimos y flexionamos. Bien. Ahora vamos a hacer los ejercicios por atrás, es decir, viendo hacia atrás, para que también los puedan estar realizando si les ha costado trabajo. Vamos entonces con el primer ejercicio, que sería colgar el hábito, más bien hilar la seda. Círculo, lo repetimos tres veces. Uno, acuérdense, sus hombros abajo. Dos, espalda derecha, ingles abiertas, y tres, abajo, arriba y afuera. Vamos, aquí es como hacemos al final, cruzar y cambiar, izquierda abre, derecha la cintura. Vamos ahora tres veces al otro lado, uno. Recuerden hacerlo con calma, despacio, suave, relajado, hombros abajo, vista al frente, espalda derecha, ingles abiertas, dos, sus codos apuntando hacia abajo cuando estiren su brazo, y tres, todo el tiempo la vista al frente, no vean el piso, mantengan su vista al horizonte. De aquí dos manos, seis sellos, cuatro cierres, dos abajo y cambio. Subir, flexionar y acercar, estirar. Repetimos de nuevo, a la izquierda y abajo, cambiar, flexionar, regresar, acercar y estirar. Y una última vez, dos manos, abajo y cambio, arriba, flexiono. Regresar, acercar y estirar. Látigo simple, palmas arriba, derecha al frente, gancho izquierdo. Levantar pierna derecha y paso largo. Cambiamos el peso, regresamos, abrimos y flexionamos derecha. Otra vez, pie derecho al piso, punta al piso, palmas al frente. Látigo simple, derecha, gancho izquierdo. Derecha sube y cambiamos. Otro lado, arriba,
y afuera flexionar. Y una última vez, frente, látigo simple, izquierda engancho, paso derecho, poner el peso, regresar, subir, abrir y flexionar. Vamos ahora con el otro lado para hacer lo mismo. Primero, colgar el hábito 1. Y 3. Siguiente, 6 sellos, 4 cierres. Círculo, recuerden todo el tiempo mantener sus ingles abiertas. Su pelvis hacia adentro. Las manos. Y una última vez, abajo, adentro, arriba, acercar, regresar el peso y estirar. Y el último látigo simple, izquierda al frente y gancho derecho. Subir izquierda y paso. Cambiamos, regresamos, abrimos y flexionamos rodilla izquierda. Nuevo. Izquierda al frente, palma hacia arriba y terminamos gancho derecho. Subir y paso. Cambiamos. Regresar, izquierda arriba. Flexionar y abrir. Y una última vez. Palmas arriba, gancho derecho. Paso izquierdo y cambiar. Regresar. Y abrir. Bien, y entonces aquí tendríamos nuestros tres ejercicios de la familia Chen. Bien, además de estos ejercicios de Tai Chi, también tenemos algunos otros ejercicios en el canal para que ustedes puedan estar repasando, observando, realizando ejercicios de Kung Fu, de Qigong, algunos estiramientos y algunas listas de reproducción que tenemos ahí agrupadas en el canal. Recuerden que es importante mantener su movimiento, su ejercicio continuamente, estarlo haciendo de manera habitual, continua, que sea una rutina que tengamos hecha, que tengamos lista para mantener una buena salud física y mental. Recuerden compartir, suscribirse, darle me gusta. Si tienen alguna sugerencia, comentario, me lo pueden dejar en la parte de los comentarios. Espero que les haya sido de utilidad este video. Y nos vemos en la próxima.